El asunto es que Manu y Mano Negra habían ido anteriormente por toda América Latina y Manu observó que en Colombia había raíles de tren podridos, llenos de maleza, pero que no circulaba nadie. Entonces le preguntó a García Márquez, que yo le había dicho a García Márquez que lo fuera a ver, bueno, le preguntó, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no hay trenes? Y le dijo, no hay trenes porque los trastes de camiones, la aviación, se encargan de no permitir, porque no quieren un medio de locomoción democrático y barato y al alcance de todos los pueblos. Entonces, Manu se le metió en la cabeza una utopía, que sería volver a instalar los trenes en Colombia. Imposible, ¿no? Pero bueno. Entonces se fueron allí, primero se pasaron unos cuantos meses formando un tren que no, de pasajeros que no existían. Entonces formaron, no sé si 15, 14, 15 vagones, y luego fuimos allá a subir los trenes y empezar el viaje. No había toilette. Éramos 99 personas sin toilette, sin agua, sin comida y con unas 5 o 6 literas, de las cuales me dieron una para mí, afortunadamente. Entonces el tren descarrilaba muy a menudo y entre los 100 teníamos que ir subiendo vagón por vagón otra vez en los raíles. Todo eso con un calor agobiante y con un sol abrasador. Afortunadamente, que es lo único yo que le agradezco a los yanquis, es que no había agua, pero en todas partes había Coca-Cola. Entonces nos fuimos curando de todo gracias a la Coca-Cola, de todo, en particular las diarreas. Porque sabéis que existe la turista. La turista es la venganza de Moctezuma. Porque Moctezuma, el rey azteca, se vengó de los españoles, digamos, haciéndoles sufrir diarreas. Y entonces los 99 estábamos con diarrea y resulta que la Coca-Cola tiene virtudes contra la diarrea. Entonces, no voy a caer en la escatología, pero no había váteres, había que hacer lo que se podía entre dos vagones, así y así, era dificilísimo. Y la gente desertaba, porque no era posible seguir en esas condiciones. Entonces, yo me quería marchar, pero vi que Manu quería seguir. Entonces cambié completamente de actitud y me puse al servicio del espectáculo. En primer lugar, había un vagón que se dedicaba, era de tatú. Tatuajes. Y yo, para que la cosa funcionara, me hice un tatuaje. Y es un tatuaje de la Mano Negra. No sé si conocéis el logo de la Mano Negra, que era una estrella roja con una mano puesta. Y yo lo tengo aquí. Y desde entonces me pareció muy bonito. En cada libro nuevo que hago, me hago un tatuaje. No sé si veis este. Este es de una de mis últimas novelas, que es sobre la Guerra de España, y me he hecho, y después tengo 15 o 16.
tengo 15 o 16, y de grandes artistas, cuidado, de grandes artistas, y son originales, de Saura, de Barceló, de modo que mi piel vale mucho dinero. Vale mucho dinero, y cuando me llegue la hora, la voy a donar, no a un instituto médico, no, a un instituto de bellas artes. Cien años de soledad empieza con la llegada a Araca, a Macondo, de una especie de mago, de brujo, un gitano, que les llevaba cada año novedades maravillosas. Una vez les llevó una brújula. ¿Sabéis lo que es una brújula? Para orientarse, y entonces era una... Otro año les llevó un imán, y con el imán era una maravilla ver que podía coger los metales. Y otro año les llevó el hielo. Llevó el hielo, y los niños y los mayores todos espantados de que se les quemaban las manos de frío. Y nosotros por eso quisimos llevar hielo, el tren de hielo, que le llevamos a Aracataca, a los niños, que según lo vieron se lanzaron sobre, igual que la novela de García Márquez. Y yo, en lo que relato de Aracataca, tomé fragmentos de García Márquez, de 100 años de soledad, y los pongo en mi libro. Es exactamente igual que cuando lo escribió hace 50 años. Exactamente las mismas calles, el mismo polvo, la misma falta de higiene, todo. En el hotel en que estaba yo, que no era hotel, era una pensión de mala muerte, que no hay otras. Entonces era una habitación pequeñita y había un cartel que ponía: se ruega a la amable clientela que no escupa en las paredes. Y alguien había puesto abajo a mano, y entonces, ¿dónde vamos a escupir? Que no había sitio. O sea, que la gente tenía que escupir en las paredes. Bueno, y así, eso es Aracataca, y yo retomé todo. Bueno, fue emocionantísima la llegada allí y tristísima la despedida, porque nos habían adoptado como hermanos, y muy, muy, muy emocionante. Muchos de los que iban eran aventureros. Unos iban por la aventura en sí, otros por la droga, y algunos por amor al arte, pero había muchos por la droga y otros aventureros. Entonces, yo diría que el único que estaba allí por sentido, por lo que quería hacer, porque había sido idea suya, era Manu. Y Manu quiso imponer una regla muy estricta. Allí no se tomaba droga, sobre todo, no se tomaba droga. Porque en una ocasión se incendió un vagón. O sea que era peligroso, aparte de que la policía, los gobiernos, los militares descubren un átomo de droga y terminan con todo. Se acaba todo. Entonces a Manu le llamaban Torquemada.
llevaban Torquemada, y bueno, pues él sufrió mucho por eso, pero él mantuvo su posición: el que tome droga se marcha. Y así se fueron marchando casi todos. Bueno, pues esto de la droga, el día 25 de diciembre, nosotros estuvimos hasta el 30, 31, y el 25 de diciembre, para celebrar el año nuevo y tal, me dicen, bueno, vamos a hacer una fiesta, y me dijeron, no faltes, porque vamos a hacer cakes de marihuana. Entonces, a mí se me ocurrió que la podía probar. Entonces voy, vamos a la fiesta y al final me dan, venían con una bandeja y cojo un trozo, la como y no pasa nada. No pasa nada, pasan 5 minutos, oye, que no me he hecho efecto, dame otro. Cojo otro y tampoco pasa nada. Cojo 2 más y de repente me sacan, me levantan del suelo. Yo no sé cuánto tiempo estuve en el suelo. Me dicen que media hora o así, desmayado. Me levantan y bueno, ¿qué pasa? Le dije, pero estoy muy bien. No estaba, bueno. Y después pasé 2 o 3 días de maravilla en las nubes. Entonces Manu no estaba allí ese día. Se había ido a una corrida de toros de Cali, en Cali. Que a lo mejor era una corrida de toros, porque Cali tiene fama de las mujeres más bellas de Colombia. Pero bueno, él se fue a la corrida de toros, lo que hiciera allí. Bueno, entonces cuando vuelve, yo estaba avergonzado. Joder, el padre de Manu Chao, que va allí, que a mi edad, y que me tomo no sé cuántos kilos de... Entonces le dije, Manu, mira, perdóname, ¿qué pasó? Y dije, joder, pa, ¿no te enteraste? No, nadie me dijo nada. Pues me pasó esto. Y dije, papá, no se te puede dejar solo. Que también me dijo lo mismo cuando me hice el tatuaje. Él no se enteró, ¿eh? Pero ahí sí que cuando llegó, pues yo no quería que lo supiera. Y cuando llegó se lo dijeron y me dijo, oye papá, creo que tienes un tatuaje. Y dice, sí, mano, tengo un tatuaje, pero papá, no te puedo dejar solo.